Bienvenido a la impresión creativa. Bueno, el estabilizador óptico en estas dos nuevas cámaras que presentamos hoy, básicamente lo que nos permite es grabar, o cuando grabamos imágenes de mucho movimiento, grabar imágenes mucho más suaves, mejoran hasta 10 veces a modelos anteriores y, como os comentaba, permiten grabar, estabiliza mucho más la imagen con movimientos mucho más suaves y más reales. El estabilizador óptico permite ajustar toda la imagen y la cámara, pues como os comentaba, para situaciones, por ejemplo, de mucho movimiento, como puede ser grabando a unos niños o en situaciones de deporte. Aquí entre mis manos tengo el waterproof case para los nuevos modelos para HF21 que hemos presentado también hoy. Vale para toda la gama HF y, como podéis ver, es un estuche totalmente estanco, en el que desde fuera hay que preajustarlo antes de introducir la cámara, pero tiene unos controles básicos para poder controlar la cámara de vídeo y permite grabaciones pues acuáticas con una calidad máxima, metiendo cámaras de máximas prestaciones. No son cámaras acuáticas, pero cámaras con máximas prestaciones que, como os comentaba, pues permiten hacer grabaciones de hasta 50 metros, ¿no? Un waterproof case para HF21. Sí, os quiero presentar el EasyWeb Print X como novedad en todos nuestros equipos de la gama Pixma. El software EasyWeb Print lo que nos va a permitir es realizar la impresión de una manera muy sencilla de una parte de la web. De esta manera, yo, por ejemplo, solamente quiero imprimir la fotografía, en este caso, de este restaurante, para lo cual voy a seleccionar el área que yo quiero imprimir. Se puede arrastrar sin ningún tipo de problema. Y es tan sencillo como indicar en el software cortar y añadirlo a un listado de imágenes para posteriormente imprimirlo. Simplemente pinchamos en este botón y nos las combina en una única página web. Con esta nueva tecnología lo que vamos a poder es corregir de manera automática la exposición de las imágenes en diferentes zonas de la escena, de manera que si en una de las zonas está subexpuesta y en otra está sobreexpuesta, la imagen se va a ver compensada de manera que el resultado final sea el óptimo, con corrección y sin corrección automática de fotografías 2.